¿Por qué? No tiene un solo punto. Qué fuerte esa, Defensor está como esa viejita que no sacan ni al 5 de oro, ni a la quiniela, ni a la tómbola, ni a... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no juegan a nada. No, Peñarol sí, Peñarol sí gana. Gana, sí. Empieza Unión, pero gana. Y Nacional, ¿sabes cómo que está? Como los que toman muchos antibióticos, con las defensas bajas. Nacional me hace acordar a mí a la chiquilineta de Calavuelta, la hija de don José. ¿Por qué? Sin delantera. Bueno, chicos, vamos a cambiar de tema un poquito porque ya no me gusta mucho. Está mucho sí, sí, ¿Por qué no hablamos de otro juego? ¿Quién habla, Lord Byron? ¿Por qué no hablamos de otro juego mejor? Ahí está, muy bien, muy bien. Vamos a hablar del juego que está, nos está mandando el doctor Ramón Díaz. Ese es un juego que deja mucho que desear. Por algo está en el banco, ¿no? Y el jueguito que tienen que mandarse los pobres jubilados para poder vivir. ¿Qué me cuentan de ese jueguito? A propósito de eso, justo, mira, vos viste que dice que la edad promedio ahora que alcanza el ser humano son 73 años. Sí, exacto. Y la ley para jubilarse va a poner a los 75. Sí. Yo ya iba a gestionar en el municipio 3 líneas de ómnibus. Desde el norte, el buceo y el central al BPS. Me llenaba de guita. Eso es muy irreverente, ¿eh? Y además, ¿por qué no se dejan hablar un poquito del gobierno? ¿Por qué no se dejan de hablar que están mal ustedes? ¿Cuándo comieron mejor? ¿Cuándo vivieron mejor que ahora? Miren la barriga que tienen. ¿Eh? ¿De qué se quejan? Sí, y ahora vos hablás, a propósito de gordura. ¿Qué? Vos sabés que ahora hay un sistema de adelgazamiento gratuito. ¿Ah, sí? ¿Qué sistema? El sistema LDP. ¿Qué sistema es ese? El sistema La Calle de Posada. A mí me gusta más el sistema T. ¿Qué es el sistema T? Sistema Tabaré. Boleto caro y andar a pie todo el día. Todo el mundo en el batallón Florida. ¿Por qué? Infantería número uno. ¿Qué le va a hacer? En fin, che, mira, recibí carta a la mesa. Bueno, vengo de... ¿De qué? No puedo más. ¿Qué pasó? Comí tanto. ¿No sabés qué te iba a decir eso? No, te veo... Por hoy es mi última cena. No tiene que comer demasiado. Claro, eso te iba a decir. Está gordo, debe cuidar. Está gordo y tiene que cuidar porque es malo para la salud. Debe comer una sola vez al día y bien. ¿Por qué? Y yo digo, estás gordo. Es un problema, es tuyo ese problema. Es un problema mental. Mírame así, ¿estoy gordo? Es una sensación térmica, entonces, la que tengo. Ahí va. Es una sensación térmica. Bueno, ¿en qué estábamos? En la última cena. En la última cena. ¿Quién pagó? Sí. No sé, no importa. Te digo por qué hay que cuidarse. ¿Por qué? Ahora, ¿cómo de hace un día no? Porque yo me cuido el... Eso que subí baja, ¿cómo es? Ascensor. Ay. Bueno. Me cuido qué porque... Gracioso. No, porque te puede traer la muerte, ¿eh? Ah, sí. Si no te cuidas. Te empiezan a sonar los glóbulos y... Un amigo mío está... Al 7i. Hace un mes que está ahí. ¿A dónde? En el 7i. ¿No estará en el 9G? ¿Pero qué dispara? Pero usted dice cualquier cosa. Usted nunca más va a aprender, ¿no? ¿Por qué está diciendo siempre el mismo? Callate, no, está muy equivocado. Voy a aprender. ¿Qué va a aprender? Me apunté ya para las clases de inglés en el ángulo. No, gran obtuso. Usted no... Empezando, no es 7I, es 7I, Centro de Tratamiento Intensivo. Y otra cosa no es el ángulo, es el ángulo. La última cena que va a hacer usted, la última cena la tendría que hacer realmente usted... Y comenzar una dieta. Pero saber admirar, que es, por ejemplo, la obra de Leonardo da Vinci, que es el autor de La Última Cena. Es el autor. ¿Murió? Claro. ¿En La Última Cena murió? Murió en 1519, falleció. Hace rato ya. Claro. Falleció hace rato. Comida podrida. Falleció... Sí, desde esa fecha. Falleció hace rato ya. Hace rato. Pintor, escultor, inventor. Astrónomo. ¿Pero qué iba la UTU? Fisiólogo, físico, músico, ingeniero. ¿Cómo un ser va a ser todo esto? Multifacético. Multifacético. Multiplicado. No, multiplicado no, multifacético. Una de las figuras más importantes del Renacimiento, sin lugar a dudas. ¿Sabe lo que es el Renacimiento? Hay un garaje ahora.
¿Dónde hay un garage? El Renacimiento, el viejo cine Renacimiento. Pero... al lado de la Casa Catalán. Renacimiento, la época renacentista. Yo más no agarré la onda, te está hablando de otra cosa. El Renacimiento es una época. Él en esa época era florentino. Había nacido en Florencia, en 1492. ¿Pero no era de acá? De Florencia, italiano. ¿Cómo de Florencia? ¿Dónde está Florencia? ¿Dónde está Florencia? Oye. ¿Dónde está Florencia? Ahí mismo lo está diciendo. Y bueno, en Italia. Estudia con Botticelli. ¿Conoce a Botticelli? El de los avisos. ¿Qué aviso? Así que se hace los avisos el mismo para no pagar una cosa. Escuchame, no le da vida a nadie. No. Entonces, él resuelve pintar la última cena y la pinta en la capilla de Santa María de las Gracias en Milán, en el refectorio. Entonces él la pinta ahí. ¿Viste dónde la pinta? ¿Sabe una cosa? La técnica de ella es muy especial porque él no pintaba al fresco. No, sí, me helaba y quedaba duro con el... con el pincel duro quedaba ahí. ¿Qué quiere decir pintar al fresco? ¿Qué es pintar al fresco? Pintar afuera. No, señor. Es pintar cuando el material... Vicente Martín no pinta al fresco. ¿Por qué? No, porque no, porque ¿a quién se le ocurre pintar al fresco? A nadie. Pero si vos qué sabés de Vicente Martín. Si él no pinta... Un día leíste en un diario exposición Vicente Martín y ya te quedó acá. Pero leo, por lo menos. Sí, sí. Leo, pero habla para otro lado, que yo estoy allá. Al fresco cuando el material está todo aún fresco, entonces se pinta para que quede fijo en la misma estructura de la construcción, queda el material y queda en forma indeleble. Un hueco grabado, No es hueco grabado, eso no tiene nada que ver. Este hombre pintaba con una mezcla de pinturas que él mismo le hacía, pero con el tiempo se han ido licuando los materiales de la última cena. Se han ido licuando. El avance, la técnica. Al contrario, no es el avance. No. Al contrario.